intentan hacer una dona? ¡Llegaron las piezas! ¿Qué tienen aquí? Con esto recojo las piezas. Es de 1979, un LTD. ¡Qué lindo! Pero si intentabas hacer una dona, te salió horrible. ¿Y por qué no me enseñas? Pensé que nunca lo dirías. Muy bien. ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Para! ¡Sujétense fuerte! ¡Sí! ¡Sí! Pensé que querían ir un poco más rápido. Quiebra la atmósfera, abrir el baúl y que hay una caja de cartón. ¿Pero saben qué? ¿Qué es? Miren lo grande que es el baúl. ¿Cómo que? ¿Qué? Son los repuestos para el Kodiak que vamos a sortear. Pareces un niño de tres abriendo su regalo de Navidad. Así es más emocionante. Sí, eso es. ¡Eso es, Dave! ¡Rompe el envoltorio! ¡Ábrelo, viejo! ¡Sácalo! ¡Sí! ¿Te gusta? Viejo, está muy bueno. Nada más. Nos ahorramos tener que hacerlo. ¿Sí? La semana pasada pasé a la historia como la primera persona del mundo, además de Heavy D, en elegir una camioneta para sortear. Elegí una hermosa Chevy Silverado 5500 de 2019, inspirada en la legendaria Kodiak, un vehículo de trabajo a diésel que desapareció prematuramente. Fue la primera camioneta Chevy de media carga con motor Duramax 6.6 en 10 años. Así que me propuse armar una Kodiak moderna para conquistar el mundo diésel. ¿Cuánto pagaste por ella? 65. Shh, no reveles la información. Gasté tanto en la camioneta que al final tuve que recortar el presupuesto. Encontré una plataforma en el fondo del taller. ¡Entrega especial! La rejilla protectora que tenía no le quedaba bien a la carrocería, así que la recortamos y le armamos una nueva de cero. Que luego cubrimos con pintura en polvo. Y pasamos a la parte divertida. Elevación a medida de 8 centímetros, ruedas de 20 pulgadas, neumáticos de 40 y plataforma nueva. Todos estos detalles la harán digna del sorteo sin tener que romper el chanchito. Oigan, hey. Aquí tenemos la caja, sí, para la plataforma. Me encanta. Muy bien. ¡Listo! ¡Listo! ¿Saben qué? Es casi perfecta. Esta línea de aquí. Sí. Con este espacio de aquí, lo que podríamos hacer es cortar la caja, soldarle un segmento de metal y darle un ángulo más sutil. Es mucho trabajo de chapa. ¿Podríamos cortar la plataforma por aquí? Creo que... Pero las líneas quedarían raras. Le están dando demasiadas vueltas. ¿Quieres algo más simple? Sí. ¿Cómo traer la caja hacia adelante? Sí. ¿Hablas de adelantar la caja y hacerle agujeros nuevos? Para que coincida con la carrocería. Sí. ¿Eso crees? 96% seguro. ¿Saben qué? Eso ni se compara con el problema que tengo yo. Debo ir a ver si Heavy D hizo pedazos mi auto de recoger piezas. Oh, sí, suerte con eso. Sí. ¿Y ahora? ¿Adentro? Muy bien. Perfecto. Sí, mira, ¿ves? Mira eso, lo lograste. Te quedó perfecta.